imágenes de Amnistía Internacional que ha documentado sobre todo todos los aspectos de abusos. Hay un informe completo, esta mañana revisaba ese informe donde se documentan de forma muy amplia los abusos en perjuicio de la población chilena por parte de los carabineros. Extrañamente, República Dominicana ha decidido escogerles como sus asesores para la reforma policial, pero por Dios. Entonces, Orlando Barría ha aceptado hablar con nosotros. Orlando, me dicen que había parte de la conversación contigo que al parecer tuvo problemas. Me gustaría recuperar, tú mismo como fotoreportero, él es ciudadano chileno, también dominicano, que tiene muchos años trabajando acá. Estuviste en Chile en la cobertura precisamente de las protestas que se extendieron por 2 años frente al saliente presidente. Y contabas que te habían herido en un hombro, ¿no? Que también fuiste víctima. Es una cosa, digamos, cotidiana, las noticias de abusos y de excesos por parte de los carabineros. Bastante, sí. Carabineros tiene pues una muy mala imagen desde el periodo de la dictadura, cuando la dictadura lo incluye como parte de las Fuerzas Armadas, en realidad, porque antes era otro tipo de policía, ¿no? Pinochet lo incluye como parte de las Fuerzas Armadas y de ahí cambia toda la mentalidad, quedan con esta mentalidad militar y la forma de actuar militar, y eso no se ha cambiado en estos 30 años de democracia. Entonces, de hecho, en Chile se está hablando de reestructurar carabinero porque es necesario, ¿no? Porque la mala imagen que tienen de violencia y una policía represiva es enorme. Por eso me llamó la atención también que, claro, que estén asesorando una renovación policial acá, si ellos van a pasar ahora, se supone, con el nuevo gobierno por un proceso de renovación. O sea, se van a renovar ellos y entonces vienen a renovarnos a nosotros antes. Sí, una todavía cosa, no se sabe por dónde va a ir la renovación en Chile. Orlando, hay tipos de violencia particularmente que nos llamaron la atención, por ejemplo, la violencia sexual como un mecanismo de presión en las protestas. Eso para mí es una de las cosas más aborrecibles en este país. Hemos tenido, sí, uno que otro policía que abuse sexualmente de una mujer. Recuerdo el caso de un tipo, un criminal que abusó sexualmente de una adolescente aquí en Santo Domingo, que su padre la llevó, la acababan de violar y él la violó de nuevo. Cuando el padre la dejó, él está condenado a 30 años de prisión, eso hace pocos meses que lo condenaron. Pero ese es un caso, no tenemos, digamos, que una historia donde la violación sexual de mujeres sea una política de Estado de un órgano represivo. También el tema de los ojos, ese tiro a los ojos, viendo a tantos jóvenes, se suicidó uno recientemente, que había perdido la vista en un incidente de esto. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos estos casos que son oprobiosos y que documentan muy bien esa percepción que tiene fundamento por parte de la población chilena. Sí, los abusos, bueno, más que violaciones son abusos sexuales, ¿no? O mucho acoso en los cuarteles. Es una práctica que viene de la dictadura de Pinochet y se ha mantenido generación tras generación en la policía, ¿no? No han cambiado su práctica. Entonces, durante el estallido social, que participaban muchas jóvenes, muchas estudiantes, ¿no? De hecho, el movimiento de estallido social comienza con un grupo de chicas secundarias. Y eran detenidas por carabineros, y carabineros pues les hacía tocaciones en los cuarteles o en los carros policiales. A varias le hicieron desnudarse. A otras pues le hacían hacer estos ejercicios. De hecho, la canción esta que forma el grupo Las Tesis, El Violador Eres Tú, sí, fue un himno mundial, ¿no? De la lucha feminista, y se dio en todo el mundo y en todos los idiomas se cantó. Nace, de hecho, para denunciar los abusos de carabineros. O sea, el himno está basado en el himno de carabineros y las prácticas, la coreografía, esto cuando las chicas ponen las manos atrás de la nuca y tienen que agacharse. Era lo que le hacen hacer los carabineros cuando ellas están desnudas en los cuarteles. Entonces, de ahí viene toda la coreografía y la letra, es en base al accionar de carabineros y es esta denuncia, de ahí nace la canción. O sea, el violador eres tú. El violador eres tú, claro. Y se denunció en muchos cuarteles policiales, ¿no? Entonces, claro, eso es parte de la imagen que tiene Carabineros de Chile. Y la parte de los ojos de estos jóvenes con los ojos vendados porque lo han perdido. Como te comentaba al comienzo, no sé si se escuchó, la policía dispara estos balines de goma, que son unas bolas grandes cubiertas de goma,
y la disparan a menor distancia de la autorizada por la, o de la recomendada por el fabricante, ¿no? Que son empresas norteamericanas y israelíes las que se usan allá. Y claro, que el avionero la usaba a corta distancia, disparaba así encima, entonces hacían más daño que el que esperan que se produzca, ¿no? O sea, suponen que sea un arma disuasiva, pero le quitó los ojos a 445 personas, principalmente jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres. Y queremos decir que eran protestas, que habían jóvenes como, por ejemplo, los jóvenes de la Plaza de la Bandera. O sea, exacto. Sí. Imagínense ustedes que unos policías se hayan decidido a sacarle un ojo a cada... a jóvenes que estén protestando en la Plaza de la Bandera. Eso no tenía por qué ocurrir, por Dios, eso ocurrió en Chile. De hecho, hay algún medio estadounidense que publicaba, protestar en Chile cuesta un ojo de la cara. Es un trabajo enorme, bastante documentado, con muchos testimonios, que ganó muchos reconocimientos ese trabajo que hizo. Entonces, ahí queda claro lo que hizo la policía chilena, ¿no? Porque se cree que fue una política planificada, es que día tras día hacían lo mismo, o sea, muchas personas heridas en los ojos, con los ojos sangrando, porque le estallaba el globo a diario. Entonces, durante 2 meses o 3 meses fue eso. Entonces, o sea, obviamente estaba planificado o no había control policial y cada policía hacía lo que quería. Entonces, es muy extraño el actuar de Carabineros. Cuando recibiste la noticia por primera vez, que viste que República Dominicana escogía a los Carabineros para asesorar el proceso de reforma policial de República Dominicana? Me extrañó bastante, no había visto la noticia, me la mandó una compañera periodista y me llamó la atención, porque claro, especialmente en este momento, los últimos 2 años, con el gobierno Piñera y a raíz del estallido social, Carabineros de Chile ha sido denunciado por diversos organismos internacionales, Amnistía Internacional, Naciones Unidas. Todos han cuestionado la violencia de Carabineros. De hecho, hay denuncias de crímenes de lesa humanidad porque ha sido una constante, ¿no? Entonces, no sé, me parece que no están en condiciones de estar asesorando a otras policías, al menos en este momento. Más que ahora van a ser sometidos, como decías, a un proceso de reforma. Aprovecho ya al final para hablar de un poquito de eso. De hecho, el presidente dominicano decía que se había comunicado con el presidente, recién electo presidente de Chile, un estudiante. Nadie podía imaginar que esto podía pasar, pero los jóvenes en la calle y esas multitudinarias manifestaciones, a lo que la fuerza de los Carabineros no pudo, o sea, la gente decidió salir a la calle en Chile. Bueno, al final... hay un cambio de gobierno importante en Chile. Si tú pudieras hablar rápidamente de ese proceso y de quién es ese nuevo presidente que asume, que es interactivo en Twitter, le vemos respondiendo. El otro día publicaba una chica, ¿se puede uno morir de amor? Y él les contestaba, y también salvarse. Entonces, tiene ese tipo de salidas. Sí, yo tuve la suerte también de estar ahora. Vengo llegando de Chile, estuve cuando ganó Gabriel Boric, estuve en las celebraciones en la Alameda, que fue espontáneo. O sea, no había un acto planificado y se juntó más de 500.000 de personas que sabían dónde tenían que estar en el lugar exacto. Entonces, fue realmente muy emotivo, ¿no? Ver este cambio y que la juventud se haga cargo. O sea, es una generación de jóvenes estudiantes, ¿no? Que han luchado, se llamó la Revolución Pingüina hace un año atrás, por el uniforme que usan los estudiantes, y han logrado muchísimos cambios. O sea, varios de ellos son diputados, hay otros que son senadores, y ahora, bueno, tenemos un presidente también que viene de esta generación de lucha estudiantil. Entonces, no es gente nueva, sino que ya tienen 8 años de diputado, y además, anterior a eso, pues, todo un proceso de ser dirigentes secundarios y universitarios también. Entonces, experiencia hay. Y sobre todo, digamos que lo que estaba sobre la balanza, ustedes tenían dos candidatos antagónicos en Chile. ¿Qué se jugó en las elecciones chilenas? Pues se jugaba todo en realidad. La gente lo comprendió. La primera vuelta, bueno, ganó Kast, el candidato de la ultraderecha, que era realmente una amenaza para el país. O sea, Kast hablaba de suspender el Ministerio de la Mujer, suprimirlo. Dos diputados del partido de Kast cuestionaron que las mujeres tengan derecho a voto en Chile, por ejemplo, contra los derechos de los migrantes. O sea, era realmente un retroceso al país enorme si hubiese ganado Kast. Y la gente en la segunda vuelta votó masivamente, recapacitó, muchos jóvenes salieron a votar también. Y bueno, convirtieron a Boric en el presidente más votado de Chile.
Ahí está la imagen del presidente, recién electo presidente chileno, que constituye así como para los chilenos una esperanza. Entonces, se va Piñera. Y hay mucha esperanza por lo que viene, por los cambios que puedan producirse ahora, ¿no? Y con esto, no, o sea, espera un gabinete joven también, o sea, gente pues, de entre 30 y 40 años. Así que nada, muchos cambios y una mayor tolerancia para Chile también, que es necesario. Muchísimas gracias. Orlando, buena suerte a tus conciudadanos, a tu gente, y para ti también. Sabemos que eres un seguidor y estás pendiente, además del trabajo que haces a nivel profesional aquí y en Haití, a lo que pasa en tu país. Así que muchas cosas de tu país, incluso la podemos notar en tus redes sociales, lo puedes buscar Orlando Barría. Gracias, Orlando. Gracias, Dino. Muchas gracias, Orlando Barría. Yo quisiera compartir, Orlando se refirió al golpe que sufrió él mismo cuando fue a cubrir hace meses las protestas que se significaban en Chile de parte de carabineros, un balín disparado en el hombro, bastante doloroso. Y bueno, esa es parte de las quejas que recogía un informe de Amnistía Internacional. Ustedes están mirando esas multitudinarias concentraciones, primero para protestar y luego para celebrar la llegada del nuevo presidente chileno. Les dejo con Amnistía Internacional, señor director, que desde Chile hizo esta denuncia sobre carabineros. Y lo ponemos, lo compartimos, porque resulta sencillamente insólito que ese haya sido el órgano. Alguien se preguntaba en el programa, en la red, lo vi, se preguntaba por qué razón no había sido la policía de Costa Rica, por ejemplo. Bueno, usted busque una policía más sensata, pero traer a esos que en este momento están así, pero por Dios. Escuchen lo que decía la representante de Amnistía Internacional con ese video. Me voy a la pausa y todavía tenemos más. Buenos días, muchas gracias por su presencia y solo recalcar que también hemos recibido denuncias de colegas periodistas que han sido atacados por las fuerzas de seguridad en el momento en que se encuentran documentando periodísticamente lo que acontece en el país y precisamente durante estas masivas marchas pacíficas a lo largo del país. Desde el 18 de octubre que se conoce esta grave crisis en materia de derechos humanos que afecta a la mayoría de la población en Chile, las autoridades fueron llamadas por las organizaciones de derechos humanos chilenas, por organizaciones internacionales y organismos internacionales para que evitara a toda costa caer en la tentación de la violenta represión que lamentablemente hemos visto en otras partes del mundo y particularmente en otros países del continente. Lamentablemente, y a pesar de los llamados a escuchar las demandas de la ciudadanía, el presidente Sebastián Piñera decidió sacar al ejército a las calles. A través de la declarativa de un estado de emergencia, decidió que a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país, que a casi 30 años del fin de una dictadura militar que ha traumatizado a la sociedad chilena. En el informe Antipulpo, la acusación Antipulpo, aparece la referencia a unos terrenos que habría adquirido por poco más de 5 millones el exdirector de la OISOE en Barahona, en Tamayo. El periódico Diario Libre se trasladó hasta donde están esos terrenos y es increíble. Dice Diario Libre que en los terrenos que se adquirieron, que han sido devueltos al Estado Dominicano, cabría poco más de 2 veces la zona colonial de Santo Domingo. Vamos a ver el video, señor director. Le damos los créditos. Esto es Diario Libre, colgado en su página, pero creo que merece que todo el mundo lo vea. Al llegar a nuestro conocimiento, a enterarnos de la noticia de que se habían entregado unos terrenos pertenecientes a Ángel Pagán, que hubiese adquirido bajo la adquisición de actos fraudulentos, me llamó la atención. Pero más aún cuando vemos que en esta acusación dice que los terrenos están en el municipio de Tamayo, circunscrito específicamente en el distrito municipal de Mena, eso nos llama la atención porque ver la magnitud y que cuántas comunidades hay alrededor del distrito municipal de Mena, pensamos en que de una manera directa esto va a beneficiar a nuestra comunidad. ¿A beneficiar en qué? Bueno, el Estado somos todos. Y si él ha entregado esos terrenos al Estado Dominicano a través del Ministerio Público, órgano persecutor del Estado, entonces aquí está
una gran comunidad deseosa de trabajo y que le pueden sacar gran provecho a esos terrenos que hoy son propiedad del Estado Dominicano. Ahí, esos terrenos son amplios, son grandes, pero hay una parte de ellos que es una mina de materiales que también le puede servir de provecho a esta comunidad, porque aquí está la Junta Municipal de Mena, que nosotros en la actualidad la dirigimos. Entonces, ¿cuántos impuestos, cuántos beneficios pueden llegar a esta comunidad que se pueden retribuir en obras de bien social, que vengan a beneficiar directamente a los municipios de esta localidad? Anteriormente, ¿quién sabe el paradero del dinero que entraba como arbitro o el pago para adquirir esos materiales? Estamos aquí en la tierra donde el ingeniero Pagán se la devolvió otra vez al Estado, donde fue una vez de nosotros y nos la despojaron. Creemos que ya esto es una cosa especial para los pueblos cercanos y Mena alrededor, donde esta parcela tiene 11.500 tareas. De esa cantidad hay un proyecto agrario que tiene 4.430, y creo que creo que el gobierno está haciendo una gran labor con coger todos esos ladrones corruptos presos. La parcela del señor Pagán tenía poco más, 3.399 tareas, pagó unos 6 millones de pesos. Está en Mena Abajo, municipio Tamayo, provincia Bauruco. Diario Libre hace un reportaje completo sobre estas tierras. Ahí están mirando a ustedes, extensiones y extensiones de terreno, que además eran una cantera de productos de construcción, de materiales de construcción. Señores, y eso, bueno, el Estado lo recuperó sin llegar a juicio. Sin llegar a juicio. Devuelve ese terreno porque no tenía dinero, y eso vamos a encontrar en muchos aspectos, y les dije que vamos a ir mirando algunos aspectos del expediente Antipulpo. Esto es parte de la acusación, eso se encuentra ahí contenido. Yo les invito para que busquen este reportaje, lo lean y lo vean, pero además para tomar nota. Imagínense ustedes, así es, eso llega donde quiera. Por eso miren ese campesino, dice: a nosotros nos quitaron esas tierras. Eso es lo que pasa con la corrupción en el Estado, es la gente la que sufre. Es la gente que paga las consecuencias, es la gente, no hay duda de eso. Mañana vamos a ver los medicamentos de alto costo, el impacto de la corrupción que tuvo en este país. Por el día de hoy me despido, agradezco a todos ustedes y a todos los que han hecho posible también trabajando para que este programa fuera llevadero, fuera posible para ustedes. Hasta mañana, cuídense.